Sigue haciendo el mismo. ¿Constituye ese trabajo? Está constituido con hilos de lana con los que vamos amarrando para formar la correa. Hay diferentes estilos de correa. ¿Ya? ¿En qué te inspiran los cruces de colores o los modelos? Los modelos. La manera de cómo lo vamos formando las correas. ¿Lo que has hecho en tu mano de no has hecho tú? Sí. ¿Qué tipo de trabajo se puede hacer con esto? Muchas formas, muchas cosas, según la creatividad de la persona. ¿Cómo se llama tu trabajo? Sí. ¿Ah? Sí. ¿De qué está constituido? ¿Qué es lo que has hecho? ¿De qué está constituido? ¿Qué elementos has necesitado? Lana de color anaranjado con lana de rato de color blanco. ¿Ha sido difícil, fácil? Ha sido complejo. ¿De qué es lo que has hecho? De material de colalay y no ha sido complicado. ¿Qué elementos has utilizado? Material colalay y unas para hacer cerraduras. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué trabajo has hecho? Aretes. ¿Cómo si es que has hecho estos aretes? ¿Cómo se llama? Hemos hecho el punto mosquito. ¿Cuál de ellos, por ejemplo? Como este. ¿De qué ha demandado? ¿Qué has utilizado? He utilizado 35 de hilo de macramé. ¿Te ha demorado tiempo? Sí. ¿Cuánto tiempo se demora hacer un arete? Más o menos unos 25 minutos, 30. Cerca al día puede ser más de 10 por día. Sí.